Mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Eran unas bodas de plata. 25 años de dichosa vida matrimonial. Un cuarto de siglo de vivir juntos, de vivir unidos, de vivir ligados por estrechos vínculos de amor y de compañerismo y de fidelidad. Y Neil y Brenda Johnson de Hayes, Inglaterra, quisieron celebrar sus bodas de plata en la misma capilla donde se habían casado 25 años antes, frente al mismo clérigo y teniendo los mismos testigos. Pero cuando Neil, el esposo, repitiendo las palabras del clérigo, renovó sus votos de amor eterno, sucedió algo que desconcertó a todos. Un paro cardíaco puso fin en ese momento a sus días. Murió agarrando la mano de su esposa. Los amigos y parientes llamaron a la celebración bodas de plata y bodas de luto. Amigo, uno se pregunta, ¿por qué tiene que morir un hombre todavía joven precisamente en el día en que celebra sus 25 años de casado? 25 años de matrimonio, vividos en amor, en fidelidad y compañerismo, son una tremenda bendición. Y terminar ahí la vida habiendo gozado de un matrimonio feliz parece de veras un fracaso. Pero amigo, mil veces más, óigalo, mil veces más fracaso que un paro cardíaco es la destrucción de un matrimonio, tenga el tiempo que tenga. Consideramos que hubo injusticia divina, porque una pareja que se llevaba bien, donde no había peleas y donde reinaba la paz, de repente se encontró con una súbita separación forzada. Pero amigo, eso no es fracaso. Fracaso es no considerar lo sagrado de los votos. Fracaso es no tener paciencia en el matrimonio. Fracaso es ser irreverente y descortés con nuestra esposa o esposo. Fracaso es cortar la comunicación y cerrar la puerta de nuestro corazón. Fracaso es ser infiel, es engañar a nuestro cónyuge, es cometer adulterio y así reírnos sarcásticamente de los votos y de honor y de fidelidad mutuos. Eso sí es fracaso. La calidad de nuestra vida no la dan los años, amigo. La felicidad, la paz, el éxito en el matrimonio es el resultado de entrega mutua, de sometimiento recíproco, de sacrificio, de amor. Estas son las virtudes que responden no a una emoción pasajera, sino a una decisión. La decisión de considerar sagrados nuestros votos y de amar de todo corazón a la persona que Dios nos ha dado hasta que la muerte nos separe. Con Cristo en nuestra vida y en nuestro matrimonio, mi amigo, podemos tener ese premio. Sea Él nuestro dueño y nuestro Señor. Él le dará a nuestro matrimonio no solamente largos años de existencia, sino fuertes sentimientos de amor. Si desea este mensaje por escrito, puede escribirnos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California 92628 y pedírnoslo según la fecha de hoy. O puede obtenerlo vía internet en nuestro sitio en la red llamado conciencia.net. En ese sitio, a cualquier hora del día o de la noche, puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes a la conciencia desde marzo del 2004 hasta hoy.